Entonces, la mecánica va a ser muy sencilla. Yo voy a empezar con este privilegio de ser moderador, pero que para cortar la palabra de los demás, pero no la mía. Y los colegas aquí presentes van a hablar como 7 minutos para presentar su tema. Y la idea es que ustedes van a participar lo más posible, lo máximo, a la discusión. Con la idea siguiente, tenemos que llegar a una propuesta, unas propuestas, recomendaciones de su parte para mejorar el mecanismo de representación, para mejorar finalmente la política electoral y también para insistir sobre el papel de la justicia electoral en este mecanismo de representación. Yo diría, la idea, ya ayer escuchemos una excelente presentación, unas presentaciones muy buenas sobre el mecanismo de representación. No lo voy a repetir hoy. Voy a pedirlo de hacerlo lo más posible para tener una discusión entre nosotros, que sea lo más proactiva posible, ¿no? Aprovechando también las experiencias nacionales, que en caso de Roberto, que tiene una visión amplia del continente, en caso de la doña Dora Martínez, mi compatriota, ¿no? Para hablar del El Salvador, y del magistrado Ganselem, sobre el caso que no conocemos realmente de Mongolia. Okay. ¿Comienzo? Yo tengo tres tarjetas aquí para indicar el tiempo que se acaba. Entonces, me permitiría de hacerlo para mí mismo. Yeah. Yo tengo 5 minutos. Perfecto. Ahora. Y voy a recordarlo. ¿De dónde viene el problema que tenemos como el problema de la representación? ¿No? Porque entramos demasiado directamente en el tema sin olvidando de lo que tenemos que hablar. Uno es que recordamos que desde siempre las elecciones son un instrumento de selección de los gobernantes y, al mismo tiempo, el proceso de legitimización de estos gobernantes. No se trata de un acto mecánico únicamente, pero se trata también de un acto de legitimización. O segundo aspecto, desde, yo diría, los últimos 15 o 20 años, somos testigos de una caída brutal en la confianza de la población con los partidos políticos y con la política en general, pero más bien los partidos políticos. Hay un estudio que salió en Francia hace como 3 meses diciendo, el profesor de Rozier debe conocerlo, diciendo en Europa ahora más del 80% de la población no tiene confianza en los partidos políticos. La participación de los militantes de partidos ha caído mucho. El financiamiento también de los partidos ha caído mucho. La confianza en los partidos políticos y a través de los partidos políticos, como lo dicen ayer nuestros ponentes, los partidos políticos son instrumentos absolutamente indispensables a la vida política por ser
canal finalmente de transmisión con la población, pero también usted lo dijo como expresión de la pluralidad, que la pluralidad hoy en día y la diversidad son casi los principios constitucionales de la democracia. Entonces, no hablamos de más que este, pero buscamos a través de nuestras discusiones las formas para fortalecer esta confianza o para reconstruir o mantener esta confianza. Porque sin la confianza de la población en los partidos políticos, y usted lo ha dicho de manera muy, muy, muy clara, no es partido político, es una institución. Y la calidad de la institución es la continuidad, ¿no? Y si no hay respeto, confianza en estas instituciones, no se puede construir una vida política. Yo diría que es finalmente la... ¿Por qué la confianza en los partidos políticos, en la política, y a partir de este, la desconfianza con las elecciones han sido tan importantes? Me sorprendió, por ejemplo, hace como dos años, un candidato a la presidencia americana dijo: yo voy a aceptar las elecciones, los resultados, si gano. Y este es algo nuevo, algo que apareció hace como ya 10 años, que hay una contestación de los resultados electorales. Y lo comenté con mi gran amigo y maestro Jean-Pierre Kinsley, que está en que era presidente de IFES y de Elección Canadá durante muchos años. Yo dije: mira, Jean-Pierre, probablemente nos hemos equivocado. Cuando trabajamos en tema electoral, pensamos que con una buena organización, con una excelente justicia, con una participación masiva de la población, los resultados van a estar aceptados. Pero ahora empiezo a dudar de esta lógica, porque hay elecciones bien organizadas que no han sido aceptadas. Y al contrario, yo voy a dar cuatro ejemplos de elecciones que nadie va a aceptar en día de hoy. Paco decía: si tú organizas elecciones en estas condiciones, te voy a enviar a tus estudios afuera de mi visión. Yo tomo cuatro ejemplos. Y gracias a la presencia de la doctora Ilona, recordamos la primera experiencia en Sudáfrica, en 94. Una organización pésima. La gente tiene que esperar 6-7 horas antes de votar. Y ella se recuerda conmigo en tiempo para poner los stickers sobre los boletines de voto, porque el último momento un candidato decidió de entrar en la competición. Violación abierta de las leyes electorales, no importa. Nadie ha cuestionado el resultado de la elección de Nelson Mandela. La credibilidad está, los partidos no existen, pero no importa. La segunda experiencia interesante fue la elección del Papa Francisco, que es una elección donde el electorado está, incluye más de 120 hombres, no hay una mujer. Encerrado en el Vaticano, sin campaña electoral, sin radio, sin explicación, nada, y votaron. Y votaron y decidieron quién gana, pero no sabemos cuántos votos la persona ha recibido. Y los que dan informaciones sobre este voto lo van a excomunar. Punto. Y
con una población de 1.000.000.000 de católicos, nadie, no hay una voz para contestar las condiciones de la elección del Papa. Porque no era una elección, era una selección por el ser supremo de la persona que asume el papel del Papa. Tercer ejemplo de mi vida anterior, ¿no?, es la elección del secretario general de las Naciones Unidas, que representa finalmente el Parlamento del mundo. Pero ¿cómo lo eligieron? 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad se van a reunir con unos criterios más o menos escritos, seleccionaron una persona y lo presentaron a la Asamblea General para votar. ¿Fue una elección? No, es una selección. Pero necesitan el proceso electoral para como legitimizar finalmente la presencia de esta persona. Y el último ejemplo, porque acabo de pasar como más de un mes en Vietnam, donde tenemos las mismas condiciones que China, pero las elecciones en China hace 2-3 años son iguales. Los candidatos a la elección son seleccionados por el Partido Comunista. Lo presentaron a la población y la población lo adoptaron, votaron. El voto siempre es casi unánimo. Menos del 90% no es aceptable. La idea básica es la siguiente. La legitimidad de esta persona viene de la unanimidad, ¿no?, del proceso de selección, o que se llama de elección. Estos son los 4 ejemplos donde nunca ha tenido una contestación. Entonces, los jueces electorales nunca intervinieron en estos 4 procesos. Y son de una legitimidad, de una credibilidad absolutamente fuera de contestación. Ahora, a partir de este, mi primera conclusión es la siguiente. La legitimidad, la credibilidad de las elecciones, tenemos que buscarlo dentro de la organización electoral, pero también afuera de la organización electoral. Afuera, en el campo religioso o en campo político. No es suficiente de organizar una buena elección, es necesario de consolidar las ficciones que permiten el reconocimiento de esta elección. Me quedo un minuto para antes de ofrecer la palabra a mis colegas. Yo diría una de las, para tener elecciones, tenemos y trabajamos con 4 ficciones, al menos 4 ficciones. La primera es la ficción de la igualdad. Somos todos iguales y no hay diferencia, no hay capital social, no hay capital financiero. Somos sujetos de derecho, somos ciudadanos, tenemos el derecho como todos. Es la primera ficción. Y la desigualdad económica hoy en día es tan impactante que nadie va a aceptar esta idea de igualdad. La segunda idea, lo comentamos ayer con Ilona también, es la idea de la mayoría. La mayoría no es una mayoría natural, porque si hablamos de mayoría natural, hablamos del poder de las mujeres, porque las mujeres representan una mayoría natural. Aquí se trata de mayoría construida legal. Y la mayoría se pretende siempre ser la unanimidad, la totalidad. Por eso que cualquier presidente que llega dice, yo no soy presidente de los que votaron para mí, de mi mayoría, yo soy el presidente del país.
Y como hay una cierta confusión entre el electorado y la población. Por eso que hay una crítica muy severa sobre este. Y la tercera ficción, donde voy a terminar aquí, es la ficción de la representación. La representación ha sido siempre al corazón, como usted lo dice, profesor, de la democracia representativa. Está en el corazón. Pero, ¿qué es la representación? Hay una representación prohibida. Mis maestros musulmán me dicen, no es permitido de representar Allah. Es prohibido. No hay representación posible. Tenemos que aceptarlo. Hay Luis XIV que dice, el Estado soy yo. Una presentación. El señor Stalin dijo, la sociedad soy yo. Hoy en día hay gente que dice, el pueblo soy yo. Esta es la idea de la representación. Y este es unas preguntas para ustedes, pero para nuestros panelistas, en primera. ¿Cómo se organiza la representación? ¿Cómo mejora el sistema para un objetivo, consolidar la confianza en los partidos políticos? Y a través de este tenemos dos problemas. ¿Cómo al interior de los partidos políticos promover una candidatura aceptable, legalmente posible, pero socialmente aceptable para que el candidato sea realmente un representante? Es el mecanismo uno. El segundo, yo diría, dentro del sistema electoral sabemos que el sistema de la proporcionalidad es una forma de, yo diría, de fortalecer la representación. Pero hoy en día hay una moda de regresar al sistema de la democracia directa o semidirecta de tipo suiza, ¿no? Para decir los gobernantes van a recuperar la opinión de la población y este va a consolidar su representación. Este sería mi dos preguntas para ustedes, los panelistas. ¿Cómo pensar los mecanismos? ¿Cómo pensar las ficciones nuevas para fortalecer esta representación? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que cuenta más para nosotros es que la elección sea un proceso de resolución de conflicto de manera pacífica. Esta es toda la idea del fortalecimiento, ¿no?, de nuestro sistema representativo. Ahora, Roberto, por favor, doctor. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la generosidad de los organizadores, yo estoy aquí en el sentido que yo soy un extranjero a su network. El propósito de mi visita y de mi participación es que tengo 57 años y he trabajado 30 años en campañas electorales. Trabajo para George Washington University, nunca he trabajado para Odebrecht y vi durante mis campañas en la región, durante años, como en muchas de esas elecciones no entendía de dónde tenían tanta plata y después de 10 años me doy cuenta. Y claro, yo que había sido tachado como candidato representante de la derecha de los rincos, no entendía cómo nosotros no teníamos plata. Después las cosas se fueron clarificando. Entonces, en los últimos años he tratado de hacer un esfuerzo, no de mea culpa, de reflexión, de ver cómo contribuir, sobre todo en la región, y lamento no tener experiencias más allá de España, pero sobre todo en la región, en casi todos los países de la región, trabajando en campañas electorales. Entonces,
Quiero hacer algunas reflexiones porque la verdad es que ayer he aprendido mucho escuchando a cada uno de ustedes, leyendo cualquier cantidad de documentos que yo antes no leía. Y quisiera hacer unas rápidas reflexiones que quizás les pueden ayudar. Y espero que esta conversación solamente continúe, si es que no ofendo a nadie. Primero, como bien dice, lo que tenemos que hacer en la política es tratar de resolver nuestros conflictos y llegar no a mayorías absolutas que no existen, sino a mayorías mínimas o un respaldo básico en cosas fundamentales para resolver nuestros conflictos de manera pacífica. Creo que los hechos que han sucedido en Chile, en Santiago, en Quito, nos es una reflexión de que el sistema legal y político tiene que estar construido para que podamos resolver nuestras discrepancias de manera pacífica y ordenada. Entonces, el poder busca ser popular, el poder político. Yo no tengo ningún problema en que mis clientes, los candidatos, quieran ser popular. De ahí a ser populistas, sí tengo una especie de problema. ¿Dónde está la línea? No lo sé, pero de esas líneas que cuando la cruzas, sabes que la cruzaste y tienes que volver al otro lado. Pero creer que un político está ahí no para ser popular, eso no va a suceder. Lo que tenemos que tener claro, como así que yo trabajo en campañas electorales, me gusta ganar, pero no puedes querer ganar a cualquier precio. Entonces ahí está la diferencia sutil. Yo creo, y sobre todo en la charla de Francisco de ayer, fue muy útil porque yo sí creo que ustedes tienen que trabajar en buscar una regulación y una supervisión. Y Francisco iba ayer en su exposición, pero no podemos trabajar en buscar gestionar la operación. ¿A qué me refiero? Es como una actividad empresarial o el sistema bancario. Yo creo que el Estado tiene que ayudar a regular, supervisar, pero si que el Estado toma la decisión de gestionar los bancos, no nos olvidemos que el Estado ha demostrado, no es su trabajo en mi opinión, y no es un buen gestor. Entonces la regulación no puede llegar al punto de pretender gestionar la actividad. ¿Dónde está la línea? En cada caso ustedes la deben reflexionar, pero son cosas parecidas donde recomiendo, no hay conceptos absolutos, sino hay un proceso y tratemos de avanzar en eso. Me gustó mucho cuando hablaban ayer y ahora también hablan de la igualdad. Somos iguales frente a la ley, pero somos diversos. Y la diversidad es rica para la sociedad y también tenemos que promoverlo. Yo pienso que las mujeres que han hecho una lucha extraordinaria en buscar su representación, tampoco les pido que nos olvidemos de la lucha que hicieron los afroamericanos por sus derechos, de los indígenas por sus derechos, de las minorías sexuales por sus derechos. Y tampoco nos olvidemos de la lucha que han hecho los sindicatos, las universidades, los jóvenes. Entonces, yo con respecto a eso creo que la democracia es un sistema como la democracia liberal, la que estamos es imperfecto, pero sigue siendo el mejor sistema que requiere constantemente una perfección. Y volviendo al argumento de la gestión, Francisco decía muy bien, la tecnología va a avanzar más rápido que nosotros y no podemos permitir que aquellos que están violando la ley avancen más rápido que nosotros. Nuestro reto como sujetos del orden o de la ley o que buscamos la justicia es adaptarnos y aún así ellos vayan más rápidos, eso no exime la responsabilidad que tenemos que cuando algo se ha hecho mal, se puede declarar como tal y tenemos que actuar rápidamente. En algunas pequeñas sugerencias que haría, la primera va a ser la más atrevida de todas. Cuando ustedes veían el proceso de Robert Mueller en la investigación, yo jocosamente también trabajo y escribo para CNN, decía, si es que fuera un país irresponsable, Robert Mueller lo declararía a Donald Trump culpable, pediría su orden de arresto y se lanzaría en la elección primaria para ser candidato a la presidencia por el Partido Demócrata
Y conociendo las campañas electorales, probablemente sería el nominado y el próximo presidente. No lo hizo, lo cual demostró una enorme responsabilidad. Y esto me lleva a una reflexión. Sobre todo ustedes que son los jueces y los administradores de justicias, hay un pecado que hay que estar alejado de ese pecado. No es el dinero, eso lo sabemos, el soborno, eso dejémoslo, es obvio. Pero es la popularidad. La justicia no necesariamente es popular. Entonces, si es que a un juez le gusta la popularidad, yo creo que se equivocó de profesión. Al juez debe estar motivado por la administración de la justicia y no ser tentado por la popularidad. Dicho eso, sí es todo un debate de que la justicia no puede ser totalmente ajena al sentir popular. Pero lo que quiero decir es, y en tal sentido me quedan 3 minutos, me atrevo a hacer una recomendación absolutamente, y repito, atrevida. Los jueces no pueden después dedicarse a la política. Y sobre todo si es que han resuelto casos donde la actividad política que van a ejercer ha tenido influencia. A mí me parece que debería ser una regulación porque no lo estamos cumpliendo. Y cuando yo veo un juez que le gusta la popularidad, me da temor, así cuando yo a veces conocemos o escuchamos o tememos de algún juez que le gusta la plata. No es malo que te guste la popularidad, pero si te gusta la popularidad es otro trabajo. No es malo que te guste la plata, pero si te gusta la plata, como dice Mujica, no te metas en la política, sé empresario, haz dinero. Y ahí viene otra reflexión importante. El dinero, y ayer lo dijeron muy bien, el dinero no es malo per se. Me explico. Y las campañas electorales van a tener un costo, y ese costo, y ayer lo dijeron muy interesantemente, tiene que estar en función, vengo de Colombia, decían, tiene que estar en función del salario que aspiras. No, tiene que estar en función de la economía que aspiran, y una campaña electoral, en mi opinión, como es un deber de información, no debería costar menos de la propaganda que tiene que hacer la celular, una compañía celular sobre sus productos, o Marlboro, o lo que fuere. Tiene que estar en relación a la economía. O sea, el dinero per se no es malo. ¿Cómo lo utilizamos? ¿De dónde viene? Eso es lo que tenemos que reflexionar. Creo fundamentalmente en mi experiencia en el límite del gasto electoral. Es arbitrario, pero creo en el límite del gasto electoral. Creo que seremos más eficientes cuando nos concentramos en dónde y qué cantidad de dinero se está gastando. En otras palabras, si tenemos un límite del gasto electoral y vemos que 2 o 3 candidatos están gastando de lejos sobre ese límite, eso es lo que hay que investigar. Porque también lo que creo, y escribí un artículo sobre el CNN que les voy a compartir al respecto, la clave de la representación, y lo dijeron ayer, y estoy 100% de acuerdo, es un sistema de elección interna de los partidos políticos que sea lo más abierto posible. Yo veo esto como una maratón, que compitan todos los que quieran. Las reglas al principio tienen que ser relativamente laxas porque que compitan todos. Cuando me dicen hay 22 campañas, hay 22 candidatos en el Partido Demócrata, no me preocupa en la medida que haya un proceso de selección. Entonces, al principio, lo más flexible posible, que entren todos, que compitan todos, y después, como una maratón, el sistema se va cerrando y los niveles de auditoría y de control va subiendo. En mi opinión, eso va a permitir una mejor representación, la renovación, para que cumplan el propósito que dicen de cómo generar más confianza. Muchas gracias. Gracias. Es una pena de interrumpirlo, pero la disciplina es... It's our job. No, lo que yo recuerdo de su presentación es la idea fuerte de que la diferencia entre elecciones que conocemos de democrática y las elecciones anteriores es que en las elecciones anteriores las discusiones dentro de los partidos políticos es secreta, el voto abierto. Cuando nosotros tenemos que mantener una discusión abierta de los sobre los partidos políticos y proteger el secreto del voto, ¿no? Ese es, me parece exactamente el resumen de lo que tenemos que enfrentar hoy en día. Ahora, doña Dora, por favor.
Tiene 7 minutos. Pues. Tenga muy buenos días, todas y todas. Para mí, pues, es un gusto estar compartiendo con los diferentes funcionarios en sus diferentes calidades de todos los países y continentes que representan esta asamblea, esta reunión esta mañana. Un saludo especial también a mis compañeros del panel. Y también quiero agradecer a los organizadores de esta tercera asamblea plenaria de la Red Mundial por haberme invitado y también por haberme invitado a compartir reflexiones sobre lo que es los mecanismos de representación internos de los partidos políticos y específicamente lo que ha sucedido en El Salvador. Sabemos que los mecanismos de representación, pues la idea de esos procesos va implícito lo que es la democracia representativa, en la cual pues se pueda compartir, se pueda dar esa libertad y esa democracia, pues que no sea solo en un papel escrito, que sea algo pues que venga a direccionar, a crear directrices, la forma de organización de las internas. A medida que se tomen en cuenta todos estos principios democráticos, es que los partidos políticos, los mecanismos a usar, van a ir trascendiendo a un nivel donde ya pues, se tenga fortalecido lo que es la democracia representativa. Y de una forma brevemente quiero compartir pues, la experiencia en El Salvador. A raíz de la Constitución en 1983, pues, es que se define como un principio o un mandato en el cual, pues, los partidos políticos tenían que regirse como por la democracia representativa y que el fin de crearlos, organizarlos y su funcionamiento era fortalecer y que la ciudadanía participara en esos procesos. Pero en ese avance, en los acuerdos de paz 1992, donde se crea el Código Electoral y que viene a como establecer una transición, ya poder regularse de manera más efectiva lo que es justicia en materia electoral, se crea también lo que es diversos artículos donde se establecía la forma de regularse en los partidos políticos. Pero de eso a darse cumplimiento, pues era como letras muertas, por decirlo así, porque los sistemas democráticos no se veían en ninguna forma. Los partidos políticos, pues de una forma, digamos, autoritaria o de una forma indirecta, se postulaban para dirigir sus internas, para dirigirse en los procesos y para decidir quién es que llevaba la dirección en esos partidos. Estaba lejos de aplicarse lo que es esa posibilidad de que los integrantes de esos partidos pudieran optar a cargos de elección popular o a cargos en las mismas direcciones de partidos. Y es a través de aquí es lo que yo encuentro lo innovador, de que es a través de la Constitución, a través de una demanda de inconstitucionalidad y una de amparos que se dan en el año 2014, donde se viene a establecer directrices que obligan al Pleno en la Asamblea Legislativa a crear leyes. Como imperativo a ordenar que estos partidos políticos, como un mecanismo de representación, deberían de cumplir lo que es la democracia representativa. Y de ahí se van creando requisitos para que las personas que integraban esos partidos políticos pudiesen competir en igualdad de condiciones, ya sea para optar a cargos de dirección, para cargos de elección popular. En ese sentido, considero de que los avances en la democracia pues, en mi país se han dado, en razón pues, que la norma constitucional ha aportado lineamientos para que esa justicia electoral pues, vaya trascendiendo a otro nivel.
y así también crear requisitos, por decirles, actualmente sobre los mecanismos de representación interna de los partidos establecen, se ha establecido por medio de esa jurisprudencia, tanto en materia también del Tribunal Supremo Electoral, que también ha dado sus resoluciones, donde ha sentado precedentes para exigir ese cumplimiento, esa transparencia y fortalecer más que todo lo que es la democracia representativa, como es que los derechos de los afiliados a elegir y ser electos mediante procedimientos establecidos, así como participar en los organismos internos de representación, denunciar e impugnar ante el Tribunal Supremo Electoral las decisiones que adopte el partido, si las considera contrarias a la Constitución, la ley, los estatutos o sus derechos. Las autoridades también partidarias y los candidatos a cargo de elección popular deben ser elegidos a través de elecciones internas, como voto libre, directo, igualitario y secreto de los miembros afiliados al partido. Para dicho procedimiento electivo, la ley incluye el nombramiento de una comisión electoral que será la máxima autoridad partidaria en materia administrativa. Hay un proceso, una convocatoria de elecciones, la creación de circunscripciones electorales y también hay un conjunto de requisitos a cumplir para participar en esas elecciones internas. Entre otros se destaca la exigencia de una cuota de género máxima del 30% en la postulación de diputaciones y consejos municipales. Considero pues que ha habido un avance en ese sentido, en establecer pues como parámetros para que vaya fortaleciendo esos mecanismos, es decir, generando confianza a través de la noticia, a través de la publicación y de poder conocer el proceso cómo se lleva. Y si hay una disconformidad en esas internas, pues está como mecanismo el Tribunal Supremo Electoral para impugnar esas decisiones si fuesen de forma arbitraria. Hemos avanzado significativamente. Sin embargo, también resulta necesario continuar con los esfuerzos necesarios para establecer mecanismos de representación y participación en el interior de los institutos políticos, que vayan más allá de una dimensión electoral procedimental. Dichos esfuerzos deben de centrarse en lograr una participación política efectiva de las mujeres, de los jóvenes y de grupos considerados también como minorías. En definitiva, una participación efectiva de todos los miembros en la toma de decisiones del partido. En ese contexto, el papel del Tribunal Supremo Electoral como aplicador de justicia electoral se torna relevante, se perfila como una autoridad garante de cumplimiento de los mecanismos de representación y esa es la base donde se construye fortalecer una democracia. ¿Cómo generar esa confianza? A partir también de crear leyes que vengan a sujetar o que vengan a fortalecer esa democracia representativa que cada vez ha sido más discutida. Y también los aplicadores, también soy del criterio de Roberto, que los aplicadores de justicia en materia electoral deben de desvincularse de cualquier partido político a la hora de aplicar esa justicia, porque si no estaríamos entrando en permitir pues esos atropellos a la democracia, permitir esas corrupciones que se dan y el papel que nosotros como aplicadores, ya que en El Salvador pues nosotros ejercemos la función concentrada administrativa y jurisdiccional, es enfocarse en aplicar los procedimientos donde se pueda ir visualizando y fortaleciendo la democracia. En ese sentido, pues, ya no me quedan más minutos. Pues, esta sería mi participación y muchas gracias por la atención. Gracias, magistrada, presidenta. Ahora, mi placer es pedirlo al señor Jean Seller.
que es oficial del superior del Centro de Investigación de la Corte Constitucional de Mongolia, de hacer uso de la palabra. Please. Okay. Thank you. Honorable Chairperson, Honorable President, Chairman, Chief Justice of Constitutional Courts, ladies and gentlemen, first of all, I would like to extend gratitude and a warm welcome on behalf of the Constitutional Court of Mongolia to the Electoral Tribunal of the Federal Judiciary of Mexico, the host of the International Conference, as well as wish success to the future work. Thank you to delegations who are sharing their experiences at this conference. Also, as the previous conference, I am confident that this conference will be fruitful and successful. Section 1, Article 3 of the Constitution of Mongolia states that all governance power in Mongolia shall be vested in the people. The Mongolian people shall participate directly in the state affairs, as well as shall exercise such power through the representative organs of the state of power elected by them. This section expresses the need to, for elections in the forming of representative bodies. Therefore, the Constitution is the primary source of electoral law. In this regard, the principles of electing the parliament, the president, the of citizens' representative, local assembly, of provinces, counties, capital city, and districts have reflected in this constitution. Also, the Article 20 Constitution of Mongolia states that parliament of Mongolia shall be the highest organ of the state power. According to the Article 21, the parliament shall have one chamber and shall be composed of 76 members. The members of parliament shall be elected by of citizens who are qualified to vote on the basis of universal free direct suffrage by secret ballot for a term of 4 years. The citizens of Mongolia who have attained the age of 25 years and are qualified to vote shall be eligible to elected to the parliament. The rules of procedure for the elections of the members of the parliament shall be prescribed by law. According to the Article 30 of Constitution of Mongolia, the president of Mongolia shall be head of state of and the embodiment of unity Mongolian people and indigenous citizen Mongolia who has attained the age of 45 years and has permanently resided in Mongolia for at least 5 years shall be qualified to be elected president the term of years. Okay, according to Article 31 is a presidential elections, and according to Article 3 of Constitution of Mongolia, according to local assembly, it's citizen representatives and local the meeting. These provisions of constitution are clarified by the appropriate acts of electoral legislation. In Mongolia, the independent body organizes the elections. After the adoption of the new constitution in 1992, the General Election Committee was established with consisting of 15 members by resolution 18 of the Parliament of Mongolia, which is the first permanent central body responsible of conducting elections in Mongolia. On 12th of January 2006, the Parliament of Mongolia adopted the law on central election body first time. This law given independency and independent legal status to organize election to General Election Committee of Mongolia. The parliamentary elections of Mongolia were held in 1992, 1996, 2000, 2004, 2012, and 2016, while the presidential elections in 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, and 2017, respectively. Before 2015, the parliamentary and presidential election of Mongolia,
the election of citizens, representative assembly of the provinces and the capital city held by separate laws. However, on the 25th of December 2015, the Parliament of Mongolia adopted law on election which all types of election are organized under this law. Paragraph 2, Article 6 of law on election of Mongolia states that the elections shall be as follows: the parliament election, the presidential election, the election of the citizens, representative assembly provinces of capital city, and the election of the citizens representative assembly of countries of districts. Paragraph 7 of the Article 13 law, political parties Mongolia states that the party platform and candidacies to the presidential and parliamentary election shall be decided by party convention of central representative organization approved by the party convention. The nomination of the candidate shall be resolved with secret ballot. And in clause 1, paragraph 1, article 22, to candidate its members' supporters to the presidential election in Mongolia. According to paragraph 3 of the 140 election states that a party shall be issued, enforce its internal procedures, candidate nomination compliance with this law. And this implies that nomination for candidates for parties doesn't adhere to same charter, and the state does not influence the, in the internal election of political parties. Political parties are registered by the Supreme Court, and currently 35 political parties are operating in Mongolia. Of this, let's take insight into the different mechanisms of two political parties that took part in candidacy of presidential election in 2017. According to charter of the Mongolian People's Party, states the highest governing body is the party convention, and the central body of representative is the party conference in the party. Under the charter, the party conference shall be discussed, approve the party's platform, parliamentary election, and have the right to the nominate candidates to parliamentary and the presidential election in Mongolia. In this regulation, the governing board of Mongolian People's Party submitted two candidates' names to party conference for presidential election to be confirmed by majority for two candidates. According to the charter of the Democratic Party, the highest authority is the party convention of Democratic Party. And during its recess period, central representative body acts as the National Consultative Committee. The National Consultative Committee has the right to approve the rules clarifying the candidates for president, member of the parliament, the prime minister, and other political positions, and as well as approve candidates for parliamentary elections and to elect a candidate for a presidential election within the party. The party convention of the Democratic Party shall approve candidate presidential election. In this regulation, six candidates are nominated for the presidential election from the Democratic Party for one to be selected by majority of votes by the party convention to represent the Democratic Party in the presidential election. Overall, we conclude that use of different mechanisms of internal democracy within different political parties in the 2017 presidential election of Mongolia was an advancement in political democracy of our country. Thank you for your attention. Thank you very much. May I suggest one thing? One is that by the privilege of the chair, we will have a session of 40 minutes to have a discussion. Normally we are supposed to end at 11, but since we start late, we can have the possibility to extend a little bit more the time of discussion, one. Second, we will not, I would suggest those who have questions on the specific intervention,
will have lunch with our panelist here and discuss over all this issue. Now, your intervention would be more oriented to your proposal on the basis of what we have heard yesterday. The objective is for you to present your comment as much as possible, you know, and focusing on these many problems. For example, internal elections for political parties, control of the expenditures, how do the as the people assembly in Mongolia suggest, how are we going to suggest a wider system of appointment of the candidate, and so on and so forth. So please. ¿Podría hacer un comentario de un minuto? Sí. Solamente para dejar claro, mi recomendación es, va a ser más eficiente si la autoridad electoral comienza a controlar primero el egreso más que ni el ingreso, habiendo límite del gasto. Si es que hay señales de alarma en el egreso, ahí se pasa al ingreso, me parece más eficiente. Segundo, que no alcancé a mencionar, si es que estamos hablando de financiamiento de dinero, no nos olvidemos en campañas electorales otra variable que es igual de importante que el dinero, y es el tiempo de la campaña. No podemos asfixiar los procesos de elecciones, esto es, si le quitamos dinero y tiempo, definitivamente no va a haber la posibilidad de que el elector sea informado de lo que el candidato desee. Entonces, esas dos variables hay que trabajarlas juntas, okay. Dinero y tiempo, que son dos variables esenciales en los procesos electorales. Ahora, la palabra. Yo voy a tomar nota. Uno, dos. Eso, otro lado. Tres. Ok, adelante, por favor. Good morning, sir. As Mr. Roberto, for the expenditure, for the credible and transparent representation, there should be strict monitoring of expenditure or electoral spending. In India, we employ expenditure observers in all assemblies, and senior officers from the civil services are assigned these duties. They watch how the campaign is being done, how much expenditure is being incurred by the political party or by the candidate himself. And a complete account is kept for complete duration of the election campaign so that nobody should exceed the limits. And if it is required, that enforcement agencies also take over. And when we find that expenditure is more than the prescribed, even the elections have been rescinded, they have been canceled. So that gives a very important confidence in the level of the electors that somebody is there to monitor the expenditure. So that is a very successful experiment which we have found in India, that each and every expenditure in campaign is tracked by senior officers. We employ static teams and with videography of the events. And we have empowered our citizens by developing an app which is called Citizens Vigil. And if they found that anything is happening in which more expenditure is being given, the cash is being distributed, or the freebies are being distributed, they immediately intimate to the authorities by that app. And within 100 minutes, we have assured that within 100 minutes, somebody will reach to the place as far as possible, take action immediately, and report the same to the authorities. And if need be, the election can be cancelled of that candidature. So we have empowered our citizens, the electors. We are monitoring. So this is the way that we are completely keeping a check on the expenditure part, which is very important in the mind of electors. Could I ask you to introduce yourself briefly?
name and the institution where you come from. Please. Buenos días a todos. Encantado de estar en este grupo de trabajo. Mi nombre es Segundo Menéndez, soy magistrado del Tribunal Supremo de España y con el riesgo de que mis palabras a lo mejor aborden aspectos que no eran los directamente aludidos en la intervención de los magníficos compañeros de la mesa, me preocupan tres cosas. Ante todo, la desafección de la sociedad hacia los procesos electorales. Puede ser que esté equivocado, pero hablo desde la experiencia de mi propio país y de lo que en mi país parece ser la opinión mayoritaria de la sociedad. Esa desafección creo que tiene una gran causa. Hoy en día creo que los gobernantes no quieren ser hombres de Estado. Es decir, quieren ser unos gobernantes solo preocupados del día a día y de qué van a conseguir cuatro días después en otro proceso electoral. Pero la sociedad hoy necesita hombres de Estado y creo que lo primero que debemos exigir a los que aspiran a ser gobernantes es que sean hombres de Estado, preocupados no por dentro de cuatro años, sino preocupados por dentro de 20 o más, estableciendo líneas de actuación en aquellas materias, en aquellos ámbitos en donde la sociedad necesita decididamente hombres de Estado. Educación, sanidad, empleo, administración de justicia, etcétera, formación. Pero creo que no asistimos, o por lo menos no asistimos en mi país, a la presencia de hombres de Estado. Pero esa causa, que es la que localizo en mi país, tiene un riesgo enorme, enorme, del que no podemos dejar de prestar atención ni un solo segundo. El riesgo es que esa sociedad desencantada, que no encuentra hombres de Estado, confíe en una única persona, confíe en una única persona, pensando que sus decisiones, sin necesidad de seguir mandato alguno, serán aquellas que, de una manera natural, imponiéndose de una manera autoritaria, imponiéndose de cualquier forma menos sobre la base de la auténtica voluntad de la sociedad, vaya solucionando los problemas. Esto supondría tanto como la desaparición de la democracia y volver a tiempos pasados que creo que nadie quiere. Un segundo aspecto que me preocupa es el de la regulación del proceso electoral y el debate acerca de si esa es una regulación que debe abordarse, que debe esperar, que nos adelanta la gran velocidad de la tecnología y no estamos en condiciones de ir a esa misma velocidad. Sin embargo, la regulación no me parece que tenga ese problema. La regulación de los procesos electorales descansa en dos ideas básicas que siempre, cualquiera que sea la velocidad con la que actúen los medios tecnológicos, esas dos ideas básicas siempre deben estar presentes. La primera es que el sufragio activo y pasivo es un derecho fundamental de la persona. Ese derecho fundamental ha de ser protegido en todo momento, en toda ocasión, en todo sistema electoral, de tal forma que el derecho de
dar el voto tras formar una opinión pública libre que pueda escoger ese voto, ese es un derecho individual que nadie, absolutamente nadie, puede privar a ninguna persona. Y el sufragio pasivo, el derecho de defender tus propias opiniones, tus propias ideas, tus propios pensamientos, para recabar ese voto y llevarlos a la realidad, esa idea de que cualquier regulación descansa en algo que hoy por hoy me parece inalterable, la protección de los derechos fundamentales contrapuestos que están en todo proceso electoral. Libertad de expresión, pero también derecho a una información veraz. Creo que una regulación que tenga en cuenta esta línea primera, que toda regulación debe tener como sustento la protección sin paliativo alguno de los derechos fundamentales en juego, creo que es una regulación susceptible de tener un carácter permanente. Y el segundo eje de esa regulación es la búsqueda siempre de la integridad del proceso electoral. En esa búsqueda de la integridad del proceso electoral, es verdad que la mayor rapidez de las tecnologías puede estar pidiéndonos acomodaciones, pero en esa búsqueda de la integridad del proceso electoral siempre hay una reacción que puede ser inmediata, y es eliminar del flujo de informaciones, del flujo de percepciones de la sociedad, todo aquello que afecte de manera notable a la integridad del proceso electoral. Y quería añadir una tercera idea. Los tribunales electorales creo que no estamos para resolver pacíficamente solo conflictos. No es el conflicto de cada momento el que pacíficamente tiene que resolver el tribunal electoral, que también lo tiene que resolver. Pero el tribunal electoral está sobre todo para el respeto de esos derechos fundamentales y la búsqueda a través del voto de la sociedad del hombre de Estado. Muchas gracias. Gracias. Aquí. Thank you. Thank you. My name is Michael Freitas Moalem. I'm from a think tank in Brazil, in Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas. I'll try to be very brief, as I would enjoy listening to more of the comments of my colleagues. But just following your suggestion, propose some directions for our debate. I just would like to endorse or to bring to reinforce the idea that Mr. Dongu and Mr. Roberto have pushed forward, the idea that perhaps the moment is our direction, our suggestions to reinforce the role of the parties, and by doing that is not only enforcing their role but bringing enforcing the debate on their responsibility, the idea that, and in Latin America is certainly the case of Brazil and I think a few other countries, parties with the post-dictatorship periods, a lot of the new constitutions, they were reactive of the authoritarian period and they gave a great amount of autonomy. In many constitutions you have the autonomy of political parties, the exclusive, the role to enter electoral politics, so the monopoly of political parties to enter political life, at least electoral political life, and public money and so on and so forth. So correctly, I think, parties gain a prominence, an important role in societies at that point. But throughout these 30, 40 years in the region, a lot of them didn't develop or correspond that trust that their constitutions gave to them. And many of them didn't develop properly systems, truly democratic internal systems, systems that will
would guarantee plurality and the role of gender equality and so on and so forth, a distribution, fair distribution of resources within the parties. And I think that's clearly to me that obviously we're contaminated by our own national realities, but it seems to be that this is the root or the next challenge before we discuss effectively to open or facilitate, make it very flexible for individuals to run. And regarding that dilemma or that dilemma of independent candidacy and so on and so forth, well, there's another point that I would like to highlight is that together with that bringing parties to their own responsibility in terms of internal democracy, systems have to be careful enough not to to make it too flexible, too easy to create new parties, which is the other route. So dialoguing with some of your arguments, so you know, it has to be easy, as Roberto says, to engage, to enter a party and launch an internal candidacy. But it's also important that if that route is no longer viable inside a party, you know, groups and individuals, especially new groups, and they're doing that progressively, so if they don't trust parties or those parties which are there, they may create their own parties, and a lot of them are doing so. You know, tech groups are creating online parties, and in the end, they have to register and make them formal political parties, despite the fact that they organize themselves in different ways. So, on one hand, legislation has to absorb that type of flexibility. So, on one hand, if they see political parties as something that does not represent their way of organizing politically, they may create different types of party. But the challenge with that, obviously, is the fragmentation of political parties. Again, I bring the case of Brazil with more than 36 registered parties. And effectively, an individual can be an independent candidate using one of those fringe parties, which are effectively parties for rent. The current president of Brazil, for instance, Jair Bolsonaro, selected a party that was not a significant party, was absolutely a fringe party, and he made it a big party with his own candidacy becoming a president. So in some senses, it was an independent candidacy, despite the fact that he used formerly a party. So we have to make create instruments and they are there. A lot of instruments exist in legislations elsewhere block or to avoid party fragmentation. So, in a sum, I had a few other points, but I will leave for another moment of the debate. I just think this is the way forward, and I would like to echo some of your arguments in that direction. With my concern, to make it possible for new groups and especially those who don't see political parties as trustworthy institutions, to create their own type of parties with the attention, as I said, for the fragmentation of political parties. Thank you. Thank you. Thank you very much, and for all the input, which is very interesting and gives you different perspectives. I just had two or three thoughts, and I'm sure colleagues here would be able to enlighten me further. Firstly, for me, the parties, there's three components of it. One is parties that contest and register political parties within a legal framework. So what does that legal framework have to have in order for the party to register, you know, for example, a constitution, a deposit, et cetera, et cetera. And in that way, sometimes it can limit the number of parties that are registering. I mean, in the DRC, they had, close to 300 political parties are registered. They don't all contest, but I mean, it's still an enormous administration of political parties. So, you know, if you're putting in place mechanisms to manage the registration, they still have to be, you know, accessible, they've got to be free, they've got to be a whole lot of criteria that you don't prevent other parties from registering. So I think there's that one framework, and are we talking about participation by parties within the overall situation? Then there is the internal functioning of parties that we're talking about, how do you get parties to be more democratic internally? And the one question is, to what extent can you legislate? When do you infringe on the freedom of a party to decide how it wants to operate?
And you know, how far can you go on that? For example, we say parties should encourage women and young people. Do we legislate that? In South Africa, we leave it up to parties. Now, the only reason why we have a high percentage of women in parliament is because our ruling party has its own internal requirement. It has to have, you know, when a certain percentage of women, a certain percentage of young people, a certain percentage of people with disability, etc. Other parties, choose their own mechanism, and it's all male, or, you know, all males over 45 or 50, etc. So, you know, how much can we regulate what parties do internally? The same with the issue of party funding, and I was interested in the experience of India, but I will talk with you further. You know, is that talking about parties that are given public money that you're monitoring? What about private funding that goes to parties? Now, that has become, South Africa, we've just passed a law for parties having to publicly reveal who their private funders are and what kind of control they have. So, you know, I think there's such a thin line of how much can you regulate a party internally and how much space do you need to give if you're living within a democracy. And I think that, for me, I don't know where the line is, but I'd be interested to hear. Thank you. This side? I think we have a question over here. Yeah, please. Muy buenos días, Román Jaques, juez presidente del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Un honor poder compartir con ustedes este tema. Lo que quiero hacer es una breve reflexión sobre el proceso de primarias en mi país, que acaba de finalizar recientemente, y una reflexión que quiero llevar a los miembros del panel. En la República Dominicana anteriormente, los procesos de selección interna de los candidatos eran mecanismos organizados y dirigidos por los propios partidos políticos. Y evidentemente la idiosincrasia del dominicano provocaba divisiones a lo interno porque el perdedor alegaba siempre fraude. No obstante, a partir del año pasado tenemos una nueva ley que regula los partidos políticos y por ley se estatuye que a los fines de la selección de los candidatos a cargos electivos, los partidos deberán celebrar primarias, convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes e inclusive encuestas. Sobre las últimas tengo mis reservas, pero el Tribunal Constitucional Dominicano dijo que las encuestas son un mecanismo constitucional y válido para la selección. Sin embargo, con relación a las primarias, la ley dice que pueden ser con padrón abierto o con padrón cerrado. En ese caso, deberán ser organizadas y dirigidas y arbitradas obligatoriamente por la Junta Central Electoral. Hago la observación que en República Dominicana hay dos órganos, un órgano administrativo y un órgano jurisdiccional. El 6 de octubre pasado se celebran primarias simultáneas con el partido de gobierno, con un padrón abierto, y con el partido de oposición, el principal partido de oposición, con un padrón cerrado. De 7 millones de votantes aproximadamente que tiene la República Dominicana, hizo uso del voto en estas primarias aproximadamente un 35%. ¿Pero qué ocurre? Que la diferencia fue muy mínima en el partido de gobierno. De unos 2 millones de votos, la diferencia fueron 20 mil votos, apenas un 0.8%. Y esto trajo los famosos reclamos de fraude y provocó la división del partido de gobierno. O sea, lo que se quería evitar, como quiera se ocurrió, pero con algo peor, que desacredita el órgano de administración electoral.
Ahora resulta que lo que ocurría a lo interno de los partidos, con una comisión a lo interno electoral del partido X, se extrapola, se lleva a una especie de deslegitimación del órgano electoral de administración y a la vez crece, por ende, la desconfianza y la desafección. Y ahí viene mi reflexión. ¿Deben los órganos de administración electoral inmiscuirse de una manera directa, no supervisando, sino los procesos internos de primarias de los partidos políticos? ¿Es esto más positivo que negativo? Es la reflexión que quiero llevar al plenario. Muchas gracias. 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 Before we still have 15 minutes, so I would say that as of now, I see two trends of our discussion. The first is that we discuss about primarias, we discuss about financial organization control, and so on and so forth, of the established political parties. But la segunda visión del magistrado de España y la intervención de nuestros amigos de Brasil y de Sudáfrica es decir, oye, cuídase, ahora necesitamos hombre de Estado, necesitamos reflexionar sobre las condiciones de creación de partidos políticos, porque cuando tenemos toda la regulación sobre los partidos políticos y que tenemos una legislación tan abierta, que tenemos centenas de partidos políticos, no sirve a nada. Entonces tenemos que trabajar sobre los dos aspectos, una forma de consolidación, de regulación de los partidos, antes de hablar de la práctica interna de los partidos políticos. Y este probablemente es una preocupación que compartimos muchos en frente de la situación donde hay grande hombre de yo diría, hombre de providencia, ¿no? Y que cree su propio partido político. No es el partido que, de donde nace el hombre, pero el hombre va a establecer su propio partido político. ¿Cómo vamos a analizar esta situación? Esta es una preocupación que yo diría que vamos a presentarlo también a los organizadores para enriquecer su reflexión, ¿no? Si usted de acuerdo. Ahora, este lado es un poquito silencioso. So, is there any intervention from that side? Otherwise, yes. Yeah. Buenos días con todos. Soy Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador. Yo quisiera plantearles frente a la problemática de los conflictos internos de los partidos, el caso ecuatorial. En el Ecuador, la regulación del Código de la Democracia establece la necesidad de que la nominación de candidatos a una elección provenga de un proceso de democracia interna de las organizaciones políticas, cualquiera sea el mecanismo que la organización decide implementar. A través de sus estatutos se puede hacer por aclamación, por aplausos, con voto secreto, con voto abierto, con gritos, con la modalidad que la asamblea del partido decide hacerlo. El inconveniente más grave en el Ecuador está en que esos procesos de selección interna no corresponden a una temporalidad expresamente determinada en el calendario electoral. Los procesos, las etapas de inscripción de candidaturas por lo general duran 30 días. Pero las organizaciones políticas esperan hasta los dos últimos días para inscribir sus candidatos e inclusive llegan a
al evento cierto, de solicitar que las elecciones internas de su partido sean aprobadas para hacerse el día anterior al fin de la inscripción de candidaturas. Eso impide que los resultados de ese proceso de selección sean impugnados en la propia sede y con los propios mecanismos de la organización política de manera previa a ir a la justicia electoral. Eso ocasiona serios incidentes en la preclusión de las etapas de inscripción de candidaturas y en los procesos de calificación. La propuesta que el Tribunal Contencioso Electoral está impulsando un poco en el Ecuador es la necesidad de regulación en cuanto a la temporalidad, para que esos procesos de democracia interna sean constantes en la elaboración de los calendarios electorales, al menos con 3 o 4 meses de anticipación. Esos procesos sí se prevé que se hagan con la participación de veeduría del Consejo Nacional Electoral, pero esos informes sobre esa veeduría no son vinculantes. Entonces, las propuestas de reforma se encaminan a que primero esos informes de los técnicos del órgano de control electoral tengan la condición de vinculantes para obligar a la organización política a respetar las conclusiones de esos informes. Y la segunda, que se establezca la temporalidad suficiente que permita la aplicación de la solución interna y con solvencia la aplicación de la justicia electoral que permita solucionar los atentados contra los propios derechos de participación al interior de las organizaciones. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Yo voy a sugerir que tenemos como 12 minutos más. Robando la señora está muy nerviosa, pero robando el tiempo que hemos perdido, voy a pedir a los panelistas en el mismo orden de tomar 3 minutos cada quien para reaccionar a la discusión. ¿Sí? Roberto. Espero si lo puedo hacer en 2. Yo sí creo en el mecanismo de incentivos. Uh-huh. Si quieren a los partidos, etcétera, etcétera. Con respecto a tu pregunta, ¿cómo generar los mejores candidatos? Volvemos al proceso de selección. Si es que el proceso de selección es cerrado, lo más probable es que vas a tener malos candidatos. Y ahí está el problema. Con Venezuela, una de las preguntas que me hacían en CNN, ¿dónde están los líderes de la democracia y del futuro? Le decía, pues no lo sabemos, porque como no hay democracia, los jóvenes, los líderes del futuro, no tienen ningún espacio para hacerse conocer. Entonces, eso es lo que pasa. De repente tuvieron una elección de la Asamblea y vimos una serie de líderes que decían, qué interesante, este y otro, y más allá de los límites de nuestras opiniones, Guairó, nadie lo conocía antes y ha demostrado por lo menos valentía, etcétera, etcétera. Entonces, tu pregunta, ¿cómo vamos a tener los mejores hombres en la medida que damos el espacio y el tiempo y el proceso para que esos gente nueva que entra en el sistema, sean conocidos y podamos elegir dentro de un mejor pool de personas? Ese es mi argumento. Con respecto al tuyo, que me parece válido, no voy a intervenir, de cuál es el límite, la pregunta es muy, en mi opinión, muy inteligente y sabia. ¿Dónde está el límite? Yo creo exactamente eso, que no hay respuestas absolutas para casi nada de lo que vamos a resolver. Cada caso es particular, pero en la medida que tú tengas claro qué es lo que estás haciendo, qué es lo que pretendes, te puedo asegurar que tú vas a responder a esa pregunta en cada uno de los casos. ¿Cuánta regulación en esto? ¿Cuánto o menos en la medida que tengamos claros? Entonces, serían mis recomendaciones y yo creo que vamos el camino en esa dirección. Dora. Ok, yo también cierro quizás en 2 minutos también por el tiempo. De igual forma, considero pues que hemos avanzado en estos mecanismos de representación y control de los partidos políticos y sus internas, pero que tenemos un reto como administradores de justicia electoral en contribuir a un mejoramiento en lo que son las legislaciones para poder pues tener un control y así poder que estos partidos tengan más espacio, más libertades de participación en esas internas. De igual forma, creemos también que es necesario
que se pueda legislar lo que es una mejor contraloría al financiamiento de los partidos políticos en cuanto a los egresos y que sean pues demostrados con hechos, con documentos, esa forma de financiamiento. Desde ahí, al tener ese control y que pueda desde el partido, desde la Administración de Justicia Electoral, se pueda controlar eso, se va a contribuir a fortalecer y a creer en los sistemas democráticos en el futuro. Y quizás para terminar, contestando quizás una de las preguntas que la colega hacía, cómo desde el punto de vista de administración electoral, cómo regular esos partidos políticos, acortarlos o ese número de partidos que se van creando, formando. Nosotros tuvimos a través de la Administración de Justicia Electoral precedentes en resoluciones donde se limitaron a partidos políticos. En este caso, un ejemplo fue el PSP, Partido de Salvadoreño Progresivo, donde se le obligó a cumplir por medio de resoluciones, a cumplir los lineamientos o los requisitos que establecía la ley de partidos políticos, dado de que se estaban organizando, después de que se habían constituido, se estaban reformulando, por decir así, unas renuncias que habían de forma autoritaria, sin haber un proceso de elección interna, sin haber convocatorias a participar en esos puestos de dirección. Desde ahí se le frenó por medio de la legislación y pues posteriormente, pues quizás por no haber cumplido esos requisitos y cierta este funcionamiento que tuvieron en esa organización de ese partido, pues se fue cancelado, puesto que tampoco fue participante en dos elecciones consecutivas. En ese sentido, de esa forma también podemos administrar e ir acortando e ir regulando lo que son como mecanismos a estos partidos en sus diferentes ámbitos. Muchas gracias. Gracias. So, you close the intervention. I heard a lot of political parties issues from you, and in Mongolia, political parties they have our chapter, and they have our democracy, and the state, and the government organization doesn't influence that party's internal mechanisms. And actually, Constitutional Court of Mongolia just full powers to exercise supreme supervision in implementing of constitution. Mm-hmm. And if a general election committee decision it's unconstitutional, and Constitution Court will discuss that situation. Okay. Thank you. Okay. Happy. Now, thank you very much for your participation, and thank you very much for the ideas. We will submit them to the organizer, and once again, happy day. Thank you.